no entiendo, ¿qué es lo que me puede llegar a pedir Lorenzo? Cosas administrativas, Bren. Que manejes las llamadas, los mensajes, que le organices la agenda. Ese tipo de cosas. Vos podés hacerlo. Voy a tratar, pero no me gusta, Vicky, ¿no? Ya lo sé, ya lo sé. Peor es traer a alguien de afuera. Él quería meter a Ángeles de nuevo acá dentro. No. Está bien. Yo me la banco y lo voy a hacer. Gracias, Flor. Ay, Flor. ¿Es verdad que volvió Lorenzo? Ay, Flor, sí, perdón. Perdón, pero la verdad es que no pude hacer nada. Es una cuestión legal. Es algo que se resolvió en la asamblea, Flor. Me quiero morir. No te preocupes. Yo me ocupo de todo, ¿eh? Vos no te lo tenés que cruzar, nada. A partir de ahora vos sos mi secretaria personal, así que solamente tenés que relacionarte conmigo, no con él. Gracias. Gracias a las dos, pero no, yo no puedo. Yo renuncio, Victoria. No, Flor, no, de ninguna manera, porque es tu trabajo, porque vos lo necesitás, porque nosotras te queremos acá adentro y porque somos como una familia nosotras tres, así que lo vamos a pelear las tres juntas. ¿Eh? ¿Y cuando se me empieza a notar la panza? No, falta para eso, no te preocupes, ¿eh? Seamos optimistas. Tal vez cuando llegue ese momento yo ya encontré una manera de sacar a Lorenzo de acá adentro. Sí, perdón. Sí, y nosotras te vamos a cuidar. No te preocupes, en serio. ¿Por qué esta tortura, chicos? ¿Por qué tenía que volver Lorenzo? Para Flor, todavía no sabemos cómo va a ser. ¿Cómo va a ser, Bren? Va a ser horrible. Me voy a tener que cruzar todos los días de mi vida con esta basura, ¿no? No me lo puedo ni imaginar. Igual para mí va a ser todo lo contrario. No creo que Lorenzo justamente te quiera cruzar, ¿entendés? Va a tratar de evitarte. Es mi única esperanza. Flor, ¿puedo decir algo? Sí, obvio. Vos sabés que yo pasé por mil cosas, ¿no? Sí. ¿Y cómo me ves? Bien, bien, re bien. Bueno, eso es lo que te quiero decir. Vos hoy estás así y pareciese que las cosas van a durar para toda la vida y van a ser tremendas. Pero lo que hoy es tremendo, mañana va a ser una anécdota. Y nos la vamos a estar contando, riéndonos y tomando birra en el Valle Terco. Para eso falta un montón de tiempo, Lu. Ya lo sé, pero... Pero lo que aprendí de todo esto es que hay que tener paciencia. Uno no sabe hasta dónde puede llegar hasta que no sube el agua. Sí, es verdad eso. Y vos vas a poder con todo. Porque sos una leona. ¿Eh? Obvio, Flor. Gracias, chicos. Gracias por tus palabras y gracias por estar. Me hace muy bien tenerlos cerca. No sé qué haría si no están hoy. ¿Dónde estabas? Porque te estaba buscando por todos lados y no te encontraba. Ah, porque me fui a tomar un poco de aire a la calle. Pobre Flor, ¿eh? Sí, se llama ahora con Lorenzo en la fábrica. Sí, yo no entiendo cómo va a ser. Es un garrón para ella. Hey, pero va a salir seguro. Tenemos que estar con ella más que nunca. Sí, nos necesita. Sí. Pero vos viste cómo se puso. Sí. Terco. Chicos, ¿cómo le va? Bien, ¿vos? Bien. Venimos a buscar unos cafeces para llevar. Allá voy a conseguir a alguien para el delivery. Está bien. Ya. Sí, está bien. ¿Vos lo querés con leche? Yo quiero una lágrima. Sí. ¿Una lágrima? Sí, porque tu padrastro las hace muy bien, así que... ¿Qué dijiste? Menos mal que los encontré. ¿Qué pasó? Ah, necesito ayuda. ¿Con qué? ¿En qué se metió esto? Pará, no me reté, déjame explicar. Escuchá que es una buena idea. Tengo un plan para recuperar a mi amorcito. ¿Un plan? Sí, un plan. Entonces necesito la ayuda máxima, así que me pueden ayudar con eso. ¿Puede ser? ¿Eh? No, yo no. Bueno, sí, a veces me gusta que me convenza. Bueno, está bien, dale. Bueno, ¿y? Bueno, dale, convence. Pero no, esperá, yo quisiera saber un poquito más, porque si no... Un poquito más, que... Escuchame, yo te ayudé con el videoclip. ¿Qué me estás diciendo un poquito más? Dale, sí, vamos. Pero pará, está bien, yo te ayudo. Pero no será una locura, ¿no? Olvidate, es una locura. Y de las mejores. Está bueno el plan, sí, es lindo. Bueno, como bueno, está bueno, pero... Yo no sé. No es mucho. La idea más romántica del mundo. Lo hacían nuestros abuelos y le funcionaba, dale. Ahora, en alguna provincia esto tiene que ser un delito. No. Ya me dijeron que me iban a ayudar, loco. Sí, yo te lo dije, pero antes de saber que podíamos terminar en cana y no tengo tiempo. ¿Quién dijo? Es por amor. Es por amor. Ya está. Está bien. Es por amor. Está bien. Es muy romántico, máquina. Es verdad. Es romántico. Pero es mucho. Es verdad. Es mucho. Che, me lo deben, viejo. Yo cuando había que recuperar el amor de ustedes, hicimos el clip, bailamos, yo le puse onda, canté, bailé, no sé, hice todo. ¿Le puse onda o no?
En eso tiene razón, amor. Contá con el tercomóvil. Bien. Bueno, ¿y acá qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hacemos? Sí. Yo no sé. No sé. Pero va a ser divertido. Sí. No lo vas a meter en un quilombo, ¿no? No, es un plan perfecto. No tiene fisura patina, chico. Dale, vamos. Entonces, ¿qué hacemos? Dale. Vale. Vamos, vamos, vamos. ¡Gracias! Connie, te necesito urgente, urgente. Necesito tu ayuda, sí. Sí, decime, ¿qué pasa? Necesito que entregues esto a un proveedor muy importante. No, no, un proveedor. ¿Yo qué tengo que ver con proveedores? Es urgente, no hay otra persona. No. Vos sos la indicada para hacer. Pero yo. Connie, te está esperando un remis en la puerta. Por favor, te lo pido. Dale, es urgente. Te encargaste de todo. Dale, ¿eh? Sí, de todo, de todo. Vamos, vamos. Esa estuvo de más. Sí, Connie, no entiende nada. Ahora sí es un delito. Pero la bolsa no era necesaria. No, ¿entendés? Connie, pobrecita, no sabía nada de ese problema. Bueno, pero esa es la idea, la sorpresa. Mi ¿qué sorpresa? ¿Qué sorpresa? Es un secuestro eso. Va a terminar muy mal, ¿eh? No. Máquina, está loco, pero no tanto. No, bueno, ¿sabes qué? Vamos a buscarlos, vamos a buscarlos. Sí. Bajita, nadie se quejó. No me diga que este es otro plantón del comisario Somoza, ¿eh? No, ya sé. Este es un operativo del comisario Somoza. Yo estoy de operativo. ¡Cayó la cara, loco! ¡Adelante, cara, carajo! Por favor, procedan en el nombre de la ley. ¡Música, por favor! Mira, me parece que vas a tener problemas, me parece.